Orozco y los Teules reúne como una serie de obras que se hacen referencia a la conquista de México. Teule significa dioses, que era como la manera en que los indígenas se referían a los conquistadores españoles. Entonces, esta exposición reúne alrededor de 43 obras que hacen referencia a la conquista de México y que Orozco nos está narrando visualmente este enfrentamiento entre dos culturas. La exposición está conformada por piezas del Instituto Nacional de Bellas Artes, de colecciones de museos como el propio Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Moderno, una parte de obra de Limba que está consignada al Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara y de colecciones particulares, en especial de la familia de Orozco, quien también nos facilitó como muchas de las, sobre todo los dibujos que vemos aquí en esta exposición. También hay obras emblemáticas que pertenece, hay una que se llama Sacrificio Humano, que es de Banamex, de su patrimonio artístico y también de colección de otros coleccionistas particulares. La verdad siento que es una exposición muy bien curada, que tiene como muy buen seguimiento y nos muestra como otra faceta de Orozco que pues prácticamente muchas veces no tenemos acceso, ¿no? Entonces siento que todos estos bocetos de perspectiva son muy interesantes. Todos esos cuadros que enseñaban muerte y sangre, como lo dice la introducción, es un claro ejemplo del sufrimiento que hubo en ese tiempo. Y creo que la manera en la que lo aborda es bastante bueno, porque además de esos cuadros de bélicos y todo eso, muestra algunas figuras de dioses y otros ensayos o intentos, como los dicen en los retratos mismos, de retratar indígenas, y me parece que es una manera muy correcta de abordar el tema desde una perspectiva histórica y tal vez un poco más actual hasta cierto punto. Pues esperemos que puedan venir a ver la exposición. Pues creo que está, la verdad, creo que está abierta para todo público. Está dirigida como para todo un público, tanto como para grupos escolares, como para gente que esté interesado y no tan interesado en el estudio y en la difusión del arte moderno mexicano. También yo les haría la invitación, pensando que es un tema de la historia de México que todos debemos de conocer, la conquista de México, y qué mejor a través de los ojos de uno de los célebres pintores de este país, que es José Clemente Orozco. Entonces es una invitación también para que la gente pueda ver y disfrutar a este y conocer, sobre todo acercarse a ver la obra de este artista jalisciense.